Olachi dua, oparan ropa tanyantu yungi dua, ropa asyasyo sheba resa. Temo. Minkan la dosa. Kondoro. Ambala, minkan chempo di fe, minkan di laya. Mima gemakini kachesa. 就是，就是。 Hacemos un minuto de meditación. Recitamos el Sutra del Corazón, página 76. Me postro ante la triple joya área, así hoy una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Raja Grija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos, llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara el Bodhisattva Mahasadva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados, también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al área Balokitesvara el Bodhisattva Mahasadva. ¿Cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el área Balokitesvara el Bodhisattva Mahasadva respondió al venerable Shariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. De mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría ni suprema ni tampoco ni poca ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como los logros, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, Despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata omgate gate para gate para sangate bodhisoja. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración y alabó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como ha indicado, e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Sanatiputra, el área Valokitasvara, Bodhisattva, Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavad. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita. La sabiduría que ha caído más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, las palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita. Y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo eso se extinga, que desaparezca, que se apague Me postro ante la asamblea de la Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Saashadara Samarayape. Maka samara Tayata om gate para para sangate bodhisoha. Con las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Sim Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas que la hueste de ochenta mil obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Pasamos a la página 98.

yeah çeşit gibi sonam ki, dolap içinde sange rupan sange çantan sok ki sonamla, sange bado danes kesin, daki çeşit gibi sonam.

Tratemos de establecer una buena motivación. Ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con el deseo de que ojalá por ello podamos crear las causas que nos lleven al estado perfecto y completo de un Buda.

Bueno, esto ya, ya lo saben que si estamos aquí reunidos es con la única finalidad de que nosotros pues podamos convertirnos en personas bondadosas, que podamos desarrollar un buen corazón. En realidad, lo que si estamos aquí es porque queremos ser mejores. si hmm.

Perdona, perdona, dice Gesela, perdona que al, tenía en mente antes de comenzar la, la charla, quería pues que recitáramos algunos mantras del Buda de la Medicina por el compañero, el señor que a veces está sentado ahí en la silla, que lo, lo han operado el amigo de Pedro, justamente. No, ¿sí? Y dice, también mi amigo. Y que lo han operado y entonces, pues, que, que, que hiciéramos algunas recitaciones del mantra del Buda de la medicina. Y perdonad, porque lo tenía en mente y se le había, se le había pasado. Entonces, lo, lo han operado el día de hoy de la rodilla. Y bueno, vamos a pedir pues para que pueda salir bien la operación y así él pueda también recuperarse lo más pronto posible. Pero eso también nos lleva a recordar a todas aquellas personas pues que están pasando por una situación similar, que también han sido operadas para que pues, salga bien la operación y que pronto puedan recuperarse todos aquellos que han sido operados. Mm. Es decir, eh, han, ahora ellos se están beneficiando porque han sido la fuente de inspiración para que nosotros hagamos estas oraciones. Mm -hmm. Vamos a recitar siete, malas, perdón, siete mantras juntos.

Pues entonces también vamos a pedir por, por este padre de este vecino nuestro que está muriendo y eso nos está pues también recordando a todas aquellas personas que, que están están mal, pues ojalá que puedan recuperarse. Y aquellos que no van a recuperarse. Pues pedimos para que, vamos a rezar para que cuando llegue ese momento de su muerte puedan pasarlo bien, sin miedo alguno. Y cuando lleguen a ese estado intermedio, pues puedan, puedan estar bien. Y que rápidamente también pedimos para que rápidamente puedan encontrarse con un buen renacimiento. Mm -hmm.

Ranza Samumba de So Tayata Ombe Kanse Be Kanse Maha Be Kanse Be Kanse Ranza Samumba de Tayata 206 mantra corto del Buda a la medicina. Tayata, om canse, ve, canse, mahabe, canse, ve, canse, lanzasamungate, soja. Tayata, hombre, canse, ve, canse, mahabe, canse, ve, canse. Raza Samungate Soha soja, taya tao, me um canse, me canse, maave canse, me canse. raza taya um soha taya ta o me kanse me kanse ma ha me kanse me kanse ranza samunga soha Ya ta om me kanser be kanser ran sa be kanser be kanser kanse. lasa sam gade so gewa de sinju dodame be jobo juju do asiga marupa

chī lūdā 다 tā sūsūsū 제 chīyā jī, 삼스 tāmbū tū, tūwē tōndō sāmsi, sāmi ādi wā tūs dājē chīyā dirīsi. Ndāgā nā shīngi chī karī yinā tōndi qom, qompa chē, qom sūdū kundri dirīyā dirīsi, yānsi, yānsi, yānsi sāmdā,

¿Cómo convertirnos en mejores personas? ¿Cómo ser buenos? Pues observando, por un lado, observando el tipo de comportamiento que llevamos a cabo con nuestro cuerpo, con nuestra palabra, con nuestra mente, dándonos cuenta de que al tener un comportamiento adecuado, correcto, somos felices que esa felicidad que estamos buscando incluso en esta misma vida es producto de un buen comportamiento, de un comportamiento correcto. Entonces, ¿cómo conseguir ese buen comportamiento? Primero hay que escuchar. Eso que hemos escuchado, ahora nos toca reflexionarlo, pensarlo, pensar, bueno, me han dicho tal cosa, si yo... Sigo ese consejo. Si yo actúo como me han dicho, ¿qué beneficio me va a traer? ¿Qué recompensa voy a encontrar con ello? ¿Qué, qué bueno voy a conseguir con, con ese comportamiento, con, haciendo lo que me han aconsejado? Pero también ver si no lo hago, si no sigo ese consejo, si no me comporto como me están indicando, Qué desventajas me va a producir, qué consecuencias negativas me puede traer. Hay que irlo analizando, ver que si verlo en nuestro propio comportamiento, en nuestras propias acciones físicas, en nuestras propias acciones de palabra. Que lo que yo he escuchado y que estoy analizando, lo estoy pensando, lo que me han, lo que me han dicho, Cómo puede beneficiarme? Cómo si no sigo esos consejos, si sigo como estoy, ¿qué, en qué me está perjudicando? Cómo me puede perjudicar? Porque hablamos de la importancia del escuchar. Segundo lugar del reflexionar lo que hemos escuchado. Y en tercer lugar meditar. Que meditar significa familiarizarnos con esas ideas, irlas cultivando, irlas familiarizándonos con ellas, es decir, irlas recordando una y otra vez para que no se nos olviden, para que estén bien grabadas en nuestra mente. Eso es la meditación. Normalmente cuando hablamos de meditar en la vacuidad, meditar en la bodichita, es un poco diferente porque se refiere a, por ejemplo, en el caso de la bonichita, como crear esa mente en nosotros, tratar de, de sentir ese tipo, ese tipo de mente, recrearla. Cuando hablamos de la vacuidad, pues lo mismo, a través de un razonamiento, ir contemplando cómo, tendrí, cómo es realmente la realidad. Cuando ahora hablamos de meditación, se refiere a familiarizarnos con una idea, irnos acercando a una idea y e irla recordando una y otra vez, familiarizándonos con ella. ¿Cómo nos familiarizamos? Pues pensando, bueno, ¿qué es lo que me va? ¿Cómo me puede ayudar? ¿Cómo me puede perjudicar si no lo hago? Ese análisis, esa reflexión también es meditación, es una meditación analítica que nos está ayudando a que ese comportamiento que estamos buscando podamos implantarlo en nosotros a través de familiarizarnos con esa, esa, esa idea, irlo mm. cultivando. <coughs> a los occidentales les gusta mucho el meditar y hablan mucho de meditar, hay que meditar, pero no es simplemente el quedarse quietos la meditación. Bueno, uh, <laughs> <laughs> os, voy, os voy a explicar lo que es una meditación y de hecho la hacemos por ejemplo si alguien nos ha hecho algo o alguien ha dicho algo que no nos agradó

Y estamos dándole vueltas, ¿qué estará haciendo? ¿Por qué habrá hecho eso? ¿Qué es lo que habrá dicho? Estamos otra vez pensando en aquella persona que nos cae mal, en nuestro enemigo. Y le estamos dando vueltas, ¿qué estará haciendo? ¿Qué no estará haciendo? ¿Qué estará, eh, ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué me habrá dañado así? Estamos meditando en el enemigo. Y al igual que también cuando hay un objeto que es de nuestro agrado, que nos gusta, que nos atrae, y estamos dándole vueltas y lo estamos otra vez imaginándolo y lo estamos pensando, pensando, eso es meditar también. Meditar en un objeto atractivo. ¿Qué pasa? Pues cuando estamos todo el tiempo estamos constantemente recordando el objeto que nos atrae, pues estamos generando apego y por lo tanto no estamos haciendo daño, estamos cultivando el apego para que este siga creciendo y eso nos va a hacer daño. Al igual que cuando estamos meditando en el enemigo estamos recordándolo y pensándolo y pensándolo y le voy a decir esto la próxima vez que le vea tal 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 qué sucede pues que estamos meditando en el enemigo y eso nos hace daño porque nos está provocando enfado nosotros creemos que el enfado significa cuando nos ponemos rojos cuando nos alteramos pero el enfado es Todavía más, no necesitas ponerte rojo y descomponerte para que llamemos eso enfado. Enfado también significa cuando hay algo que te está molestando. El hecho de estar recordando al enemigo, hay algo que te está molestando. Tu cara no ha cambiado, sigue aparentemente muy tranquilo. Pero estás meditando en el enemigo y estás generando enfado. Así que meditamos, sí. ¿Estamos acostumbrados a meditar? Sí. Pero las meditaciones que hacemos son las que nos hacen daño.

No, te usan muchos hombres Como la mayoría de los que están aquí ya son antiguos estudiantes, pues hay que saber cómo actuar, cómo trabajar. Y por eso nos está explicando, cuando nosotros estamos continuamente recordando aquel objeto que nos atrae, pues es una meditación, sí pero nos está perjudicando este tipo de meditación. Al igual que cuando estamos recordando aquello que rechazamos, que no nos gusta, estamos meditando, sí, pero esa nos está perjudicando. Estamos meditando, pero estamos recordando una y otra vez ese objeto. Ahora es el mismo recordar una y otra vez, pero enfocarlo en algo virtuoso, enfocarlo en algo positivo, enfocarlo en algo que nos va a ayudar. ¿Sí? ¿Sí?

Y podemos decir que la época en la que vivimos, el samsar está en su máximo esplendor de malestar, porque ahora estamos viviendo en épocas muy complicadas, de mucho malestar, donde muchas situaciones desagradables se están presentando una detrás de otra, donde solo estamos escuchando problemas, dificultades y de vez en cuando escuchamos alguna cosa buena, alguna situación buena. Son muy pocas las buenas y muchas las desagradables, así que el samsara está en su máximo esplendor. <coughs>

como sociedad estamos hemos hecho algo en conjunto y por eso ahora estamos experimentando esta situación desagradable en conjunto como sociedad que somos y a qué se debe eso porque algo hemos hecho en el pasado en conjunto que ahora lo estamos experimentando también en conjunto pero también se debe a que vivimos una época um, en la cual las aflicciones, los engaños están más y más y más fuertes. Y también porque se dice es una época degenerada, un tiempo degenerado. Degenerado porque aquello que es virtuoso, que es bueno, tiene poca fuerza. Y el resultado de este también parece que tiene poca fuerza, mientras que lo negativo son mucho más fuerte, tiene más fuerza y, y un <coughs> resultado mucho más, más grande por la, por la fuerza que tiene. Mm -hmm. José, tal vez te acuerdes, porque a mí ya se me han olvidado, la, las cinco, los cinco tipos de degeneraciones. Aquí ya ha mencionado dos de ellos. Ayúdanos con los tres que nos falta. La degeneración del, del tiempo, de las condiciones. En el tiempo ya lo he dicho. Ah, sí, no lo vamos a... <laughs> eh, Para ir calentándome. Eh, a ver. Engaños, el tiempo. Eh, no me acuerdo lo siento ni en y pues ya hemos visto dos la degeneración del tiempo y la degeneración de las aflicciones que están más latentes el siguiente es el de los seres y no el el siguiente es el, la degeneración de la visión

Si lo vemos desde el punto de vista de lo que nos dice el budismo, dice que cuando las enseñanzas del Buda comienzan, a, a, cuando están comenzando a ir desapareciendo, es cuando existan estas degeneraciones. Es decir, cuando aparecen todas estas degeneraciones, significa que las enseñanzas del Buda también se van deteriorando.

Yo creo que la degeneración de los engaños o las aflicciones está muy clara, no hace falta ni explicarlo, como en nuestra época están como, con mucha mayor fuerza. Cuando hablamos de la degeneración del tiempo, se refiere a los elementos de la naturaleza como el agua, el aire, que están creando desastres naturales. Están sucediendo cosas en nuestra época que nunca habían sucedido y que ahora se está, eh, hay esa alteración de los elementos de la tierra. Mm -hmm. Y a eso es lo que se le llama la degeneración del tiempo. Vivimos una época, un tiempo degenerado que se nota en esos elementos de la naturaleza. El siguiente, la siguiente degeneración es el de los seres. ¿Y eso a qué se refiere de los seres? ¿A qué se refiere? Que, que la vida se corta. Eso es el de la vida que ya va a venir. ¿Ah, sí? Sí, sí. Por favor. El de los seres que se da. Pues que, bueno, pues a lo mejor lo he dicho yo también, ya, porque hoy no le doy una. La de que aumentan sus el, su, las aflicciones, sus engaños, sus... Que aumentan sus su, su visiones erróneas, sus, sus engaños, sus, sus, engaños sus, sus aflicciones negativas. moza mabudir riz, tade tuzulu, muna chana chana, nima da kiran dhinanduwa loo genpa tinranduwaas, tunzu paa ame tuzulu tinra yama riz, piji mabin riz, nubzi ola, ta xiazi ola da zana yama rizdi, o, ji, ta, moza zana mabu, mei o, taga dhani tuklo diya, ya maram mabichin rukuduwaas, wana da di, ta, sīmjīn yīṃ mūs, sīmjīn yīṃ mūs tū kūrāṅ jūjī, yīṃ mū dhiyā sīrī sōni, chā sāṅ ngōza mēngi, tāndō jī, tādā yīmē mēshīn sīng, tā ngā yā kāngā xēgīn sīng, tā rā ám jō khayā, tāndō mēng jī, kā mā jā jīg xēna, jīg jīg tsā mēndos, tū chā jīg yā rī sīg dōs, Tindrachino, mila nimo jaya jenshi rastuyo niyo, 드려요 shachiyo niyo, tindrachiyo yuwa maris, trumshiyo yin stesho. Khari yuwa maradika? Tindrachiyo yuwa maris, shachiyo, dhuluwa, ramadakho, maram, dhuluwa, samjini nimos, kanda mila ngoza mengi dhiris, kanda, chabaji yuwa maris, niyo, baishaa, tsong, karayi tundali yinada, Cuando se habla de la degeneración de los seres, se refiere a... Um, <laughs> está muy bien, que además la mayoría de los que estamos aquí ya somos mayores, ya estamos mayorcitos, y entonces sí podemos hablar tranquilamente de esto. ¿Qué dice? Cuando hablamos de la degeneración de los seres, significa que... Se ha perdido mucho la vergüenza. El, y probablemente lo entienden por, para personas que, que, que tienen hijos, que, que, que en épocas anteriores pues, no se veía... cosas que ahora vemos, comportamiento que antes no se veían. Antes eh, incluso si se, se hacía pues, por, por, por cierta vergüenza, por cierto respeto, no se hacían. Y ahora hay un descontrol total. Por ejemplo, en verano hay veces que andas por las calles y ves a la gente que parece que va desnuda por la calle, que ya se perdió ese, esa vergüenza, ese andar por la calle enseñándolo todo, ya que antes no se veía en nuestra época y que o en la época de quienes son más mayores ya saben que eso no, no se veía, entonces hay ese tipo de falta de, de, de respeto, falta de consideración o falta de vergüenza. O también como, por ejemplo, ahora cuando ves a los que en la calle se ve a los chicos que andan, chicas que andan de, de novios, novias, que si okay. no se dan, hay sus sus muestras de cariño en público, bien dados, parece que si no lo haces porque no me quieres, no lo estás demostrando. Y a veces son tan vergüenza ajena también verlos, cómo, cómo se comporta. ¿Y eso qué significa? Pues, dice que Por eso me atrevo a hablar de estas cosas un poco directo. Pero este tipo de comportamiento, por ejemplo, en Oriente no es tan común, por lo menos por el momento no es tan común verlo como se ve ahora aquí en occidente y es por la época de que estamos viviendo es una, hay una degeneración obviamente es debido a que los engaños en, en las en, en, en la mentes como que están más, más fuertes hay un más mayor deseo más apego y no solo hablo en relación a, a, al cuerpo o a las parejas sino también lo vemos mucho en los negocios hay un una, desvergüenza total a la hora de hacer negocio ya no tienen consideración por el otro sino realmente lo, lo hacen por querer ganar entonces hay un hay un fuerte deseo por sacar más del otro por sacar más dinero por por vender más sin considerar y ya sin vergüenza alguna os voy a contar una historia pero por favor no os vayas a enfadar <coughs> pues, um, había un grupo de monjes que habían salido del monasterio que estaban haciendo como un tour en Europa y estaban en Francia. Dentro de ese grupo había el que se le llama el Kempo, que es como el abad.

Y entonces estaban ahí en, su, en el parque paseándose cuando se ven a, a unos novios que estaban ahí dándose un buen muestra de cariño, muy, muy buena, que el abad nunca había visto cosas semejantes, se asustó tanto que empezó a decir... Oh, oh, de asco que estaba de nuevo. Oh, estos parecen, no son personas, son animales, como los animales que se andan cruzando ahí en la calle igual. Y entonces dijo, vámonos de aquí, vámonos de aquí, no soporto más ver esto. Uh -huh. ¿No? Pero yo sé, y lo, lo he escuchado por, por también por gente de aquí, que...

Y eso es debido a que, claro, los engaños como que están más presentes en nuestra vida o nos dejamos llevar más por ello. Y el siguiente, la siguiente degeneración es la degeneración de la visión. Visiones degeneradas. ¿Qué significa? Pues que vivimos en una sociedad donde hay más parcialidad, más división que este, porque es mi pariente, mis parientes, o mi pueblo, mi ciudad, mi país, mi comunidad, y empezamos a distanciarnos de otros. Somos más parciales. Algo así será, algo así será. En cuanto a la degeneración, de la vida que es la siguiente. no. El, como lo explica el budismo, pero en esta ocasión no está coincidiendo mucho con la actualidad, la realidad que vivimos ahora. Uh -huh. <gresso> En el budismo dicen que una época, la degeneración de la vida significa que la vida se empieza a hacer cada vez más corta, vivimos poco tiempo, lo cual obviamente no coincide con nuestra actualidad, que gracias a los avances tecnológicos a la ciencia, pues claro, ahora la vida se está alargando, la, hay más personas que, que viven más tiempo, entonces se está alargando ese periodo de vida, más, más años se están viviendo, el promedio de vida y cada vez más, más, más grande. Por lo tanto, en ese punto no coincide con las degeneraciones, porque el budismo dice que cuando se degenera la vida significa que cada vez hay... se se el periodo de vida es más corto. Mm. Well, Pero da, los demás sí que coinciden. ¿Está? Tú sí no te acabla. Y ne ya vos che che na. Ya de sonum sadan da le ga um, de ya de ya kale ya bi ju tú sí ya cable. Eh. Uh, che. Tanto más una Pero en una época degenerada, como la que ya he explicado, cuando alguien trata de hacer cosas buenas, de comportarse bien, claro, en una época degenerada cuesta más trabajo, hay más impedimentos, pero cuando uno lo hace... Dentro de lo que cabe y lo intente lo hace, entonces, como requiere de más, de más fuerza de nuestra parte, más entusiasmo y más ganas de hacerlo, entonces, en cuanto a los méritos que se acumulan, se acumulan más méritos que a lo mejor en una época donde todo es favorable, en una época de esplendor total, donde todo es mucho más fácil de realizar. Que si alguien quiere hacer algo bueno, pues sin ningún impedimento, ningún problema lo puede hacer, pues claro, acumula méritos. Pero cuando las circunstancias son adversas, en una época degenerada, tratar de hacer algo como requiere de más de nuestra parte para hacerlo, son más méritos que en una época buena. ¿Sí? Además, vivimos una época donde <laughs> pasamos por mucho sufrimiento todos. <laughs> Y, yar, yar, ¿no? en, dentro de todo ese sufrimiento por el que pasamos también son oportunidades para enfocar ese sufrimiento para pensar para reflexionar y en la medida en la cual utilizamos esas oportunidades para reflexionar y pensar pues cada vez mejoramos y mejoramos ¿Sí? ¿Sí? Porque gracias a las experiencias de sufrimiento uno empieza a cuestionarse cosas y a decir, ya no quiero sufrir, ¿qué tengo que hacer para dejar de sufrir? ¿Qué camino tengo que seguir? Entonces, gracias a experimentar ese malestar, ese sufrimiento, nos lleva a seguir un camino espiritual. Bueno, me ¿No? tā kye jo, yu jo, tā chī chā māngu chēne, tā saṅsāṅ māngu chēso nā, tā yī nā, lumbā tīli tēne kāng yōnsi, tē mā yīngi chī, jambi tīli chī lō nidrogū sāṅsā chī, lō 다 chīmbali yōngu tō wāsi, wā tē nā shīngi, tā, tūngi tī yōngā tī, kua rī, kua Es así, si nosotros estuviéramos en un pueblo, en un lugar, en un vecindario donde hay mucho ruido, muy, hay mucho mal rollo, hay mucha, mucho ruido por parte de todos los, los, los vecinos, los coches, lo que sea, hay mucho ruido, hay mucho malestar, entonces, ¿qué sucedería? pues tendríamos unas ganas muy, muy fuertes, un deseo muy fuerte de salir de ahí, buscarnos un lugar donde estemos mejor, más tranquilos, más relajados. Pues es igual, cuando uno padece sufrimiento y vive el sufrimiento, entonces comienza a decir, oh, ya no quiero, quiero salir de ese sufrimiento. Y entonces empieza a investigar, bueno, pues el samsara, este lugar donde estoy va a ser siempre sufrimiento. Y así como cuando te das cuenta de que el lugar donde vives es molesto todo, pues y buscas una salida, buscas cambiarte a un lugar mejor, pues igual, cuando te das cuenta de que el samsara es sufrimiento, pues surge un deseo muy fuerte de decir, tengo que salir de aquí. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, droguíme es la hierba. Algunos a lo mejor van a decir, bueno, cuando estoy en un lugar pues, donde, hay, donde es desagradable, también puedo decir, pues no me voy a ir, me voy a aguantar y me voy a quedar aquí. <coughs> Pero cuando ese malestar cada vez se vuelve más fuerte, y más constante, y más insoportable, no puedes más y buscas salir. Mm. Al igual que estás en un lugar muy desagradable, buscas salir de ahí. Pues lo mismo sucede. Y entonces, si nos esforzamos por salir de este lugar desagradable, vale la pena hacer. Mm.

pues que, que todavía nos dominan, todavía son muy fuertes. Pero también es cierto que si, si nosotros creamos los pensamientos adecuados, podemos transformar nuestra mente, transformar nuestra, nuestra manera de ver las cosas. Y esa transformación es, um, es fácil, es posible. Eh, no estamos hablando de algo imposible, estamos hablando de cosas que son posibles en nosotros y que incluso vemos cuando alguien dice, ah, fulanito es muy buena persona. ¿Quién es el que hace que fulanito sea buena persona? ¿Quién? Pues su propia mente de esa persona, su propia mente es la que crea el que sea bueno. Al igual que cuando decimos, pues esta persona es muy mala. ¿Quién ha creado esa persona mala? ¿Por qué es mala? Pues por su propia mente, los propios pensamientos que está generando. Por lo tanto, está claro, quien está creando ese bienestar o ese malestar es nuestra propia mente. Y está muy claro, supongamos una persona. <San> 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 uh <-huh. San> y es nuestra propia mente la que nos hace ver una cosa como buena o una como mala. Es nuestra propia mente, por ejemplo. Una misma persona, una persona, que pues, a la mejor pues, por movidos por el apego, por el deseo, vemos esa persona maravillosa y lo más bonito y lo más precioso, pero luego nos enfadamos y ahora está otra emoción que es el enfado y esa misma persona cuando la estamos viendo movidos por el enfado la vemos horrible, la vemos como algo que queremos rechazar, de lo cual nos queremos alejar, es la misma persona que ha cambiado nuestra mente, nuestra los pensamientos que están generándose con esa mente, entonces es el trabajo es con nuestra propia mente darle la forma que nosotros queremos. Uh -huh. 그런데 건정 안에다 가서 차부듯이 지어 말았어. 바 르고 소구여름이죠. 고랑 문에 즉 차부지다. 고랑 문에 배 시부지기 이동하지 그다음에 고랑 도지도 유지로 봐. 자야 어떻게요 아, 그 길에 con todo esto es la pues a que cuando a un objeto a una persona la vemos como muy buena, muy atractiva, es porque nuestra mente está presente el apego, el deseo. Y este apego o deseo nos está llevando a ver al objeto como lo más atractivo, lo más maravilloso. Ahora, cuando nuestra mente está afectada por el enfado, por el rechazo, ese mismo objeto lo vemos como, como malo, como un objeto a rechazar alejarnos y empezamos a decir, ah, claro, me ha hecho daño y por esto y aquello, y entonces es el mismo objeto, pero nuestra percepción de ese objeto ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? La mente, la percepción de esa mente. Entonces, es nuestra propia mente la que está creando la percepción del objeto. Es verdad que sí, es decir, que el objeto en sí mismo, por sí mismo, no es que haya algo precioso y maravilloso por sí mismo, porque a veces no lo vemos tan maravilloso, pero también el objeto, la persona por sí misma, no hay algo malísimo, porque no todo el tiempo lo vemos como malísimo. Por lo tanto, por sí mismo no, es, no existe ni esa maravillosa, cosa maravillosa ni esa cosa horrible. Es verdad que puede haber ciertas condiciones que propicien que sintamos rechazo a uno o atracción a otro, pero por sí mismo no existe. Es nuestra propia mente el que lo va creando sobre ese objeto. Mm -hmm. y el hecho de que es nuestra propia mente lo que lo crea, lo podemos.

Un, un ejemplo muy claro de cómo es nuestra propia mente la que lo está creando la percepción de ese objeto es cuando en verano cuando en verano nos ponemos una cosita ligerita nos las ponemos como hace calor ay, se vuelve algo inaguantable nos molesta es casi como casi hasta como que nos pesa nos molesta pero en invierno cuando hace frío nos ponemos una cosa más mmm, más gordita, más abrigadora, y, y la sentimos como si estuviera muy ligera, como que nos falta algo para que nos caliente más. Entonces es nuestra propia percepción, nuestra propia mente la que está creando, que aún en de determinado momento lo ve como algo muy ligero, cuando de hecho es, es bastante gordo, pero como hace frío lo siente ligero. Y en verano, como ya es ligero, pero como hace calor, lo siente como algo muy pesado.

cambiamos muy fácilmente nuestra mente, puede cambiar de un, de un lado a otro, puede cambiar, incluso aún con esas emociones aflictivas, a veces lo ve como atractivo, a veces lo ve como algo a rechazar, pero nos está indicando de que nuestra mente es la podemos moldear, la podemos cambiar, se puede transformar, aunque bueno, con estos ejemplos, pues de alguna manera está afectada por las emociones aflictivas, pero... No importa, sigue demostrándonos que puede cambiar esa mente. Y lo vemos también, a lo que quiere llegar, Geshe-la es que incluso a los que llamamos enemigos, a los que llamamos amigos, es nuestra propia mente lo que lo está creando. Porque en realidad no hay enemigo como tal, ni amigo como tal, sino que es nuestra propia mente el que lo está creando y le está viendo a uno como enemigo y a otro como amigo. Y está muy claro con el ejemplo de, de la ropa, que una ropa que es gruesa la sentimos muy ligera y otra que ya es ligera la sentimos como muy pesada. en nuestra percepción de esa realidad y entonces por eso a una que es, eh, es ya es gruesa la sentimos ligera, la que es muy delgadita la sentimos como pesada, pues así y eso lo sabemos por experiencia propia. pues así como nuestra mente va creando esa percepción de ese objeto, pues también está creando esa percepción en los seres. y por eso algunos a los llaman enemigos, y a otros amigos. el problema de ser de crear esta parcialidad es que, precisamente por esa división, nosotros cometemos mucha negatividad. ¿Sí? tō jīgī 바 생기 pā sāṅgī sāṅgī tāṅ kēsū rē sāṅgī tēndrā lōbzhō jīyabhī na tō jīgī tēnī sāṅbū tēyā kōrā mē sāṅgī na yōnggī rē sāṅgī tēyī nkō mē sāṅbū tēyī rōwa. sāṅbū mā yōnggī yā dī jīg rānggī dā yīn sā tāwaa chē, nyē yīn existe esa parcialidad en nosotros. Es por lo que no podemos, lo que nos impide convertirnos en buenas personas, los que nos lo impide, porque cuando nosotros dividimos, distinguimos entre amigos, enemigos, no viene esa bondad no podemos crear esa bondad porque estamos distinguiéndonos a unos y a otros. pero en el momento en el cual somos imparciales, incluso aunque no lo queramos, aunque no estemos conscientes de crear esa bondad, pero gracias a la imparcialidad que estamos cultivando, nos convertimos en buenas personas. pero es suficiente solo ser buenos, tratar de. ¿Es suficiente solo convertirnos en buenas personas? La verdad que es algo muy positivo. Ser buenos eh, nos ayuda mucho en esta vida porque cuando uno desarrolla esa bondad, es feliz. Y también en esta vida ya es feliz y contagia esa felicidad a los demás. Pero todavía lo está haciendo por beneficio propio. Bueno. Mi télé xéngó yára, káá si kya wí nándá, dwi wí nándá, mi kápá chíngá nyúruñyóngdó kriz. Mi télé chángbú yára dá, mi télé xóxé yáma rí xéna, mi zéna lá chí 어 chíngá mañbú. Káá ní chá xéna, chí róxí xéna, a télé mi télé chángbú Y volviendo un poco al hecho de dejarnos llevar por la parcialidad, el hecho de distinguir entre amigos y enemigos y actuar de una manera con los enemigos, de otra con los amigos, esa parcialidad nos hace daño porque al final, por ser así nos vamos quedando con menos y menos amigos menos menos personas que nos ayuden y en cambio cuando una persona es más tiende a ser más imparcial entonces se reconoce como una virtud se reconoce mira esa persona es muy buena es honesta es imparcial con todos. ¿Y qué va a suceder cuando una persona cultiva esa imparcialidad? Pues que va a tener cada vez más amigos, más gente que lo estime y si tiene algún problema, pues muchos más que van a estar ahí dispuestos a ayudarle en lo que necesite. ¿Por qué? Porque está cultivando una actitud de imparcialidad. Mientras que aquel que es imparcial, que se cierra, ante los míos y los demás empieza a distinguir y a dividir pues cada vez entre esa división los que se quedaron como amigos se van, se van quedando cada vez menos mm -hmm. y Entonces, ya nadie va a querer tampoco buscar ayudar no porque él no se porta igual con todos no él es muy parcial con unos a unos y otros no se ve como algo negativo mm. Y este tipo de actitud la verdad que nos está perjudicando, nos hace daño. Y sigue se la está comentando esto, es porque son cosas que podemos verlas con claridad en nuestra sociedad. Ahora, volviendo al punto anterior, ¿es suficiente solo quedarnos a ese nivel de ser buenos y ya está? No es suficiente. No es suficiente ya soy buena persona, ya me quedo aquí. Sino que hay que transformar nuestra mente, trabajar con nuestra mente. Sí.

Estemos recitando un mantra como o mani hum o cuando estamos evitando cometer acciones negativas, cometer, evitar cometer algunas de estas 10 acciones negativas, el cultivar la fe, cualquier acción virtuosa que nosotros estemos realizando, cultivando, enfocarla para que. Ojalá que esto que estoy haciendo, esto virtuoso, sea para que pueda tener un buen nacimiento en las vidas futuras. Entonces, el primer nivel de cambio de nuestra mente significa pensar más en las vidas futuras y prepararse más para las vidas futuras que en esta misma vida. No significa que no piensen en esta vida, olvídense de esta vida, porque no es verdad, también hay que pensar en esta vida, prepararnos para esta vida, organizarnos las cosas como, dicen, ah, 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 como si viviera 100 años, te tienes que ir organizando y pensándolo. Pero nuestra prioridad no solo es esta vida, sino la, prepararnos para las vidas futuras. Ese es el primer nivel de transformación de la mente. ¿Sí? 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 maranzulu mantrikwa ta mandaamba jimanguji haris te kanga ta khuwaa singi dina te wachini rishya khuwaa naa te wachini jaa telayi yaa midu samni dungi taanayangi ziwaa kaa kumtu tu kumni taa 다 gejo kharisyaa 강가 taba singi yaa También cuando nosotros vemos que en la vida suceden cosas desagradables una detrás de otra, también, y a veces son sufrimientos insoportables, pues que esta situación de sufrimiento continuo nos ayude a a ver que esa es la naturaleza del samsara. Y entonces, cuando lo vemos así, cualquier acción buena, cualquier acción virtuosa que hacemos, decimos, pues ah, ojalá estas acciones virtuosas sean para que mi, mi mente pueda alcanzar la liberación del samsara, para que pueda alcanzar esa liberación. Por eso estoy haciendo estas acciones buenas, estas acciones virtuosas. Y entonces, simplemente, sin pensar en todos los puntos en de, detallados del, del Lambrin, de los estadios del camino, sin pensar en detalle cada uno de ellos, simplemente por irlo pensando una y otra vez, así como lo está explicando Geshe La en general, de verdad que también nos es muy beneficioso para conseguir esa transformación de nuestra mente. Mm -hmm. Tiene, está, uh, tiene. D 몇 ratena de dunging te んだka gira impa 탐제 anda thisливо yoto veda. hirnh thickulu suggesta gi ndyn karulaa tuminga3 yiwani yuwaa nazi 먼저 dhava edits drink saryasha trucks are dungingi enna나드 degara dowag entra Ó kasanow declined to drink too much gu captions Cuando nosotros vemos lo que es el samsara y estamos viendo que es solo sufrimiento y que nos lleva a experimentar sufrimiento insoportable, incluso aunque queremos ser felices, pero estamos experimentando sufrimiento, pero también vemos que no somos los únicos, que al igual que nosotros queremos salir del sufrimiento, al igual que nosotros queremos ser felices, encontrarnos con la felicidad. Lo mismo están buscando todos los demás seres que están también igual que tú dentro del samsara. Quieren ser felices y quieren eliminar el sufrimiento, eliminar las causas del sufrimiento. Entonces, porque no quieren sufrir, entonces al igual que tú, ellos también están buscando lo mismo. Entonces tu mente ya no se enfoca solo en mí, sino en todos los demás seres de que

Yo sé que en general todo esto ya lo saben, pero cuando nosotros hacemos una acción virtuosa, lo que determina esa acción virtuosa es la motivación con la que se hace. La motivación más, la motivación virtuosa más pobre que tenemos, más básica, es cuando hacemos algo bueno con el deseo de que ojalá que con ello pueda obtener un buen renacimiento. Pero ya aunque sea la más la más pobre, la motivación más pobre, la más básica, gracias a esa motivación, ese acto virtuoso se convierte en una práctica espiritual que te va a llevar a alcanzar un buen renacimiento, se vuelve causa para obtener un buen renacimiento en las vidas futuras. El segundo nivel de motivación es cuando dices, pues, viendo lo que es el samsara, desea salir del samsara porque ahí solo hay sufrimiento y entonces cualquier acción virtuosa que realizas con la motivación de que ojalá que con esta acción virtuosa pueda crear las causas para salir del samsara, entonces esa acción debido a la motivación se convierte en causa para alcanzar la liberación. Ahora, si tú ves que al igual que tú quieres ser feliz, todos los demás seres desean ser felices y al igual que tú no quieren sufrir, todos los demás seres quieren dejar de sufrir y tú dices, pues voy a hago estas acciones virtuosas para el beneficio de todos los seres, para sacarlos del sufrimiento y llevarlos a la felicidad, ese nivel más 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 grande por excelencia, porque estás abarcando a muchos y por lo tanto es la motivación excelente y lo que va a hacer que la acción virtuosa se convierta para que puedas alcanzar ese estado que pueda ser capaz de beneficiar por completo a los seres. Así que lo que le da fuerza, lo que determina que una acción sea más poderosa, menos poderosa, es la motivación con la cual la realizamos. Ṭhāmañ Ṭhīpāṭ-dā māsāṁ āya chī māṅ gpuch yā rē sī, ā dikho ma ā ki ā rē chī sī. Ṭhāmañ Ṭhīpāṭ-dā Ṭhīpāṭ-dā sūli na tā sūsū sāṁ tā yā chī yā rē sī, sūsū sāṁ chī ki Que en la vida se nos presentan cosas malas a cada uno de nosotros, situaciones en las cuales pues no, no conseguimos lo que buscamos, no, no tuvimos el éxito que queríamos y nos vienen peor, situaciones peores de lo que esperábamos. No meditemos en ellas, no meditemos en todo lo malo o desagradable que nos sucede, sino ver todo lo bueno que tenemos. Y para poderlo apreciar, lo bueno que tenemos, hay que ver que hay otros que están peor que nosotros quienes están pasando por situaciones peores que nosotras y, y que al ver que otros están pasando lo peor nos ayuda a apreciar lo bueno que tenemos y a enfocar nuestra mente en lo que sí tenemos en lo bueno que tenemos y es esa meditación en ver lo bueno que tenemos nos va a ayudar, nos va a beneficiar, nos va a ayudar también a cultivar virtud, más que estar pensando en todo lo mal que estamos, todo lo, todos los problemas que tenemos. Dejar a un lado esa meditación.

No existe inherentemente. Incluso el ir, el venir, el quedarse del objeto no existe inherentemente. La, la estrofa dice así. Son dos las que ha leído. Que bueno, es la nira, para que es que es Que dice... Sí, ahora voy, lo estoy buscando. Teji, Sangiaki, di Para abajo. Teji, Romeo, en la sí. 63 y 64. ¿Cómo podría el mundo... Oh, José, ya las tienes, ¿no? Sí, vamos bien. ¿no? No nos... Ah, dice la pregunta. No se nos ha quedado ninguna estrofa por ahí que no hayamos mencionado. Yo creo que... No, 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 <laughs> no. Yo creo que mientras la voy leyendo, que dice, ah. ¿cómo podría el mundo existir de hecho con una naturaleza que va más allá de los tres tiempos? Que, que no se está yendo cuando se desintegra, que no está viniendo y que no permanece ni tan siquiera durante un instante. Porque el venir, el ir... Y el permanecer del mundo y el nirvana no existen como una realidad inherente. ¿Qué diferencia hay, de hecho, entre los dos? Y qué se la estaba explicando es una manera de seguir lo que se ha estado explicando hasta ahora, que no existe inherentemente, porque si si existiera inherentemente, entonces no podría, eh, el objeto no podría ir, venir y estar

Lo que dice en el comentario es que ese ir y venir, el permanecer, el estar, es convencional. Convencionalmente se está moviendo, va, viene, se queda, um, pero inherentemente no. Está vacío de existencia inherente. Por ejemplo, nuestros propios agregados. ¿Nuestros propios agregados vienen? Convencionalmente sí. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pues sí, está uh, refiriéndose precisamente a los agregados, que vamos, venimos, estamos uh -huh. Uh -huh. Pero, uh -huh. y que también luego nos vamos a una siguiente vida

Du che ganga ra ba. Du che ganga raba. Du che ganga raba. Toma ya ma riz. Uh -huh. Ko gyundi riz. Ko gyundi ma yon parimi yo. Chidang ngu bu geci geci jindru gu ya riz. Gyudonru gu ya riz. Gyudonru na. Gyundi ma tuja yon gu ya riz. Así como nuestros propios agregados son producto de una causa, vienen de una causa, al igual que todos los fenómenos compuestos, provienen de una causa, y esta es causa, y este es causa, que por eso se dicen todos los fenómenos compuestos no tienen principio, porque siempre están, provienen de algo, provienen de una causa, de algo que, que trae este como resultado, a su vez este se vuelve causa, que va a traer otro resultado. Y por eso se habla de que va el mismo objeto, el mismo objeto, Está en constante cambio, está en constante cambio porque proviene de algo, hubo una causa que lo origina y mientras permanece, no es que se queda permanente, que se quede quieto, está, está en constante cambio. También se le llama, está en constante, se está deteriorando constantemente, momento a momento, bueno, otras palabras, momento a momento está en cambio. Y este luego trae otro resultado. Es decir, que no es permanente, que no se queda estable, que está en constante cambio, como también nosotros mismos. Nosotros, lo que ahora tenemos este conjunto de agregado que tenemos, es consecuencia de unas causas del pasado. Venimos de unas causas y esto que tenemos ahora también es, es lo que va a dar la causa para las siguientes vidas. Es lo que va a ir.

또 야야 말이야. 니가 라신지가 말으스. 니가 로라시 매번 없이 또 또다 근데 니가 라신지가 말어 동거를 했어. 응? 더 하스드 지 라슈드 댄사 버스다 동료 과스드 지버스지 라신지 매번 틀게지 말어. 니가 라신지 동무도 쳐 와요 말으스. 뭐 어떻게셔요? Incluso cuando estamos hablando, así como hemos hablado ahora de algo em como nuestros propios agregados, también podemos y de los objetos, también podemos pensarlo en el samsara, el propio samsara cuya naturaleza es de sufrimiento. Vemos sufrimiento en el samsara y en el nirvana que es la liberación del samsara, que es felicidad, vale. Pero aún así el samsara siendo sufrimiento no existe inherentemente, está vacío de esa existencia inherente. Al igual que en nirvana, que es esa felicidad, está vacío de esa existencia inherente. En ese sentido, en el modo en que existen, en el modo en que ambos están vacíos de existencia inherente, no hay diferencia entre el samsara y en nirvana, porque los dos están vacíos de existencia inherente en ese sentido uh -huh. en ese sentido no hay diferencia alguna entre samsara y en nirvana pasamos a la siguiente estrofa qué dice es el 65 y si debido a la no existencia del permanecer, la producción y la cesación no existen como una realidad inherente, ¿cómo podrían la producción, el permanecer y el cesar existir verdaderamente? Mm.

Y el César. Y entonces le pregunta a José, que a lo mejor, a lo mejor se, se le ha olvidado acerca de, los, acerca de las, los postulados, acerca de las cuatro escuelas filosóficas. Ese, esos tres tiempos de perman, el nacer, permanecer, ¿Y el cesar es un mismo tiempo o hay un orden? ¿O para, qué es? Sí, 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 bueno, digo algo, yo, yo, yo que sé, lo que sea. Para la escuela presanguica hay un orden, sí, sí, sí. ¿Y cuál sería ese orden?

Y Entonces, para las, um, las escuelas filosóficas, desde la sautántrica, están hablando que estos tres um, son iguales, que tienen. Eh, suceden en. que estos tres pueden estar presentes en un mismo tiempo. Mientras que para la escuela bashbáshica, para ella establece un orden, que primero tiene que nacer, después permanecer y después cesar. Pero las otras escuelas dicen, así como nace, la causa para cesar también ya está presente, como la para permanecer en un mismo tiempo. Mm. Porque así como el objeto funcional nace, ya está, ya tiene también la causa para desaparecer, para cesar. Si lo ponemos con las personas... En el momento en que nace, también ya está se sabe que va a haber un momento en el cual va a desaparecer, ya está la causa. En el momento que ya en el momento que nace también ahí está la causa para que desaparezca, para que muera. Y por lo tanto dice, el nacer, el permanecer y el cesar están en un mismo tiempo. 다 아무 부우신 대야 야찰 실서 야야 누굴 쓰여 버스 제네스 제마타는 순도 제가 다 여러 그래서 어쩔선다 다어 어떻게 쥐외 쥐타원 집외 주인서 어떻게 nosotros cuando vemos que nace un niño pues Vemos que este va a ir creciendo, creciendo y cada vez va a ir mejorando, y va a ir mejorando. Y por eso lo vemos desde ese aspecto más, más burdo. Pero en realidad, desde el momento en que nace, desde que ya ha nacido, ahí está la causa para que en un momento desaparezca, para que ya cese. Por eso dice: desde que nace ya está la causa para cesar. yikab su yini dhruvan ta, kene yusum taya tila, guba yawar yasi, taqba xezi, haguzwa, taqba. Taqba, taqba. Yini, dhruvan taqba xezi waa, dhruvan ranxin dhruvudu dhruvumar taqba xezi waa, yini kene yusum dhruvan, yini dhambad dhruvudu dhruvumar taqba xezi waa, taqze, tsu tsuwa ba taqba xezi waa, tsuwa, yini

Porque se está refutando la idea de que algo existe inherentemente, que algo exista verdaderamente. Entonces, cuando hablamos, y por eso también las estrofas anteriores que hablan de algo que viene, algo que va, cuando se habla así, y, 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 y escuelas filosóficas también hablan de algo que viene, algo que va, están afirmando como si algo existiera verdaderamente. Algo que existiendo verdaderamente viene y existiendo verdaderamente se va. Y por eso también se habla del nacer, permanecer y cesar. Como si algo estuviera ahí existiendo verdaderamente que nace, que permanece y que cesa. Pero precisamente porque no hay algo que existe verdaderamente, como no hay algo que existe inherentemente, Precisamente porque no hay esa existencia verdadera, es lo que permite ir y venir, lo que permite nacer, cesar, permanecer. El hecho de que no haya una existencia verdadera. Porque si hubiera una existencia verdadera, entonces estaríamos hablando de algo que estaría siempre en un mismo. Sería algo permanente, que está siempre en una situación que no está yendo y viniendo, o naciendo, cesando, o permaneciendo.

Por eso se utilizan estos términos. Está vacío de existencia verdadera, está vacío de existir por sus propias características, está vacío de existir inherentemente. <coughs> es para que nosotros entendamos la vacuidad, podamos entender de qué está vacío. ¿Qué es lo que estamos diciendo que está vacío de? Y um, es únicamente la escuela prasanguica la que realmente puede indicarnos vacío de qué, de qué realmente está vacío. Es la única que está planteando la vacuidad tal cual es. Y las otras escuelas filosóficas no lo llegan a. Um, no no llegan a, ver esa vacuidad totalmente. Mm. Ande toda ya que ya mango se agua de. Mm. Ode que ten no pudo. Yo que no te ten no pudo. Rancho cabo yores. No me coa cabo yores. Que co sono me usa como la llave y no. Mm, da che de. Che que no te sembo ni sin de ton sembo y no. Y no da coa

difícil de encontrar las palabras para explicarlo y por eso pues requiere de una explicación más extensa para poderlo describir de qué se está hablando con esa vacuidad y también por el hecho de que es difícil de poderlo comprender. entonces como es difícil de comprensión pues requiere de una mayor explicación. Por eso es que es tan, tan, tanta explicación y todavía la que nos falta por seguir viendo. Pero el, el objetivo de estarlo explicando es para que conforme nosotros cultivemos más méritos, meditemos más y reflexionemos más, pues entonces poco a poco vamos a tener una mejor comprensión de lo que realmente es la realidad, de lo que es la realidad en sí. Y en la medida en la cual cada vez comprendamos mejor la realidad, incluso aunque digamos, quiero estar más rato en el samsara, que ya le encontré el gustito, no, ya te vas a salir. Incluso aunque digas, quiero sufrir más, más, ya no, si estás comprendiendo lo que es la vacuidad, ya dejas, ya te estás alejando del samsara, ya te estás alejando del sufrimiento, y esto solamente va a ir a mejor y a mejor, a mejor, a mejor, a mejor. Hasta... Es decir, comprendiendo la vacuidad, comprendiendo la realidad, te acercas más a la liberación. Por eso es importante y por eso buscan constantemente estarlo explicando. ¿Quién preguntar algo? ¿Dudas? Pues ya estarán cansaditos. Vamos a hacer la oración de, de mandala que está en la página 100. SASHI <laughs> shi pu gi yu chi me to tram rin ra de jem pa di sang shin tu mi de wa yin nan ta shin la cho pa sho je su la me kun ser ra shi nan ka le cho chu ke pa los santos Pedro me Samsung que robe -em Hidam gororana mandala Página 236, estrofa 5 y luego se pasan a la página anterior. <coughs> 켐페는 보른 도사 예수 전주스듬 조른 보제 맞게 바나게 이르실 교와냐 바나바야 고는 본도 배워서 겸배 받으시다게 받아 군두사 보태한테신데 때다 군디 예수 닮으시

Hace un momento que hablaba de los cinco de, de, de deterioramientos ¿Ah? de generaciones, las cinco de generaciones. Uh -huh. uh -huh. Cuando ahora que hablábamos de las cinco degeneraciones, cuando se nos presenten en nuestra vida, cuando, cuando estemos viviendo esas situaciones desagradables de una época degenerada, que... El ver ese malestar, el ver ese sufrimiento, ese, ese malestar que nos lleva a decir, pues ya no quiero más, ya basta de ello. Tengo que hacer algo para salir de esto o para que por lo menos en el futuro no vuelvan a pasarme situaciones como estas. Es decir, que nos anime a estas situaciones desagradables, tenemos que verlas como algo que nos anime a esforzarnos para que en el futuro no volvamos otra vez a toparnos con situaciones así que nos anime a transformarnos yeah. pasarla bien <laughs> ah, no. No, ya me yo te ayudo, te, te, te levanto. Uh -huh. <laughs> si yo tratara de levantarte, me caigo encima. <laughs>